Hey, parce, ¿qué más? Hace tiempo no subo videos, ya van creo que 3 semanas sin subir videos. El día de hoy les traigo un tutorial. Vamos a aprender a armar el cubo de Rubik a ciegas. Traté de hacer el video lo más fácil para poder aprenderlo, para que todo el mundo vea el video y diga qué fácil es armar el cubo de Rubik a ciegas. Saquen su libreta de apuntes, no son muchas cosas que tenemos que aprender, solo hay que tener buena disposición y paciencia para memorizar cada pieza. Eso es lo único que vamos a practicar, la memorización. Solo debemos tener en cuenta 4 algoritmos y algunos conceptos básicos para poder entender cómo es que se arma el cubo de Rubik a ciegas. Espero, parce, les guste. Como ya dije, empecemos. Bueno, parce, lo primero que debemos tener en cuenta acerca de la memorización del cubo a ciegas es que el cubo, primero que todo, nos lo entregan mezclado, ¿cierto? Así nos entregarían el cubo a nosotros. Después de que cogemos el cubo, procedemos a memorizar cada pieza. Después de memorizar cada pieza, nos vendamos los ojos y resolvemos el cubo. Entonces, primero vamos a empezar con la memorización de las aristas, que son 12 piezas en total. ¿Cómo memorizamos esas 12 aristas? Antes de empezar con lo de la memorización, tenemos que tener en cuenta 3 algoritmos para las aristas para que los apunten. El primero y el más fácil sería la T. La T nos sirve para intercambiar estas 2 piezas, para llevar esta pieza de este lugar a este lugar. Las esquinas todavía no nos interesan, entonces primero utilizaremos el algoritmo de la T. Ahora vamos con el siguiente algoritmo, que sería la J, la JB, que sería la siguiente. Este algoritmo lo que hace es intercambiar estas 2 piezas, llevar esta acá y esta acá. Y ahora vamos con el tercer algoritmo y el último, que sería la JA, que sería el siguiente. Y este algoritmo lo que hace es intercambiar estas 2 piezas, mover esta para acá y esta para acá, que sería la rojo para acá y la verde para acá. Esos serían los únicos 3 algoritmos que utilizaremos para las aristas. Ahora vamos con la memorización de las aristas. ¿Cómo así que la memorización de las aristas? Debemos ponerle un nombre a cada arista, o mejor dicho, una letra. Les voy a dejar en pantalla cómo es que yo marco las aristas. Cada color de cada arista tiene una letra. Empezaríamos por esta con la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. Regresaríamos al verde y acá sería S, T, U, V. Como se dieron cuenta, no nombré esta arista en especial, no le puse ninguna letra. ¿Por qué? Ahora vamos con un concepto. Este concepto se llama el buffer. ¿Cómo así que el buffer o me mateo? Este buffer, este concepto quiere decir lo siguiente: el buffer es el lugar que reservamos para que cada pieza pase por acá y luego la enviamos a cualquier parte del cubo. Eso sería para las aristas. Este sería nuestro buffer, por eso no tiene ninguna letra. Voy a poner un ejemplo. Este sería nuestro ejemplo de el buffer. Entonces, tenemos aquí en esta parte, que es el lugar que reservamos para que cada pieza pase por acá y luego la enviamos a su lugar correspondiente. Entonces tenemos acá la verde rojo. La verde rojo iría a este lugar. Y este color de arriba, no, este no nos interesa. El color que esté acá en esta posición, este verde, es la letra a la cual vamos a llevar la arista. Entonces, esta sería la E. Recuerden que nombramos cada lugar y esta sería la E. Entonces, ¿cómo hacemos para llevar esta arista a la E? Ahora vamos con otro concepto que se llaman los setup moves. Es muy sencillo. Es el movimiento, es un movimiento que yo hago para preparar, para enviar el lugar al cual voy a llevar mi arista. Esta arista va acá a la posición E. Entonces simplemente la subo a la parte de arriba. ¿Y cuál algoritmo utilizaría para enviar esta acá y luego regresarla? Que sería este movimiento de L. Utilizaría la T. Hago la T sin importar las esquinas. Hago la T. Con la T envié desde el buffer
a esta posición la E, la arista E. Ya lo único que me queda es regresar el setup move. Y envié desde el buffer con el algoritmo de la T esta arista que estaba acá a su lugar correspondiente. Ahora vamos a utilizar la JB para enviar esta pieza que está en nuestro buffer a este lugar. Es la verde amarilla a este lugar. Pero no la vamos a nombrar como verde amarilla, sino la letra. Después de la E sigue la F. Entonces esta sería la F. Para enviar la F, para enviarla desde nuestro buffer a su lugar correspondiente, vamos a utilizar una J y nuestro Z move, que es el movimiento que hace que el lugar correspondiente de la F lo subamos a la capa de arriba. Ahí pusimos este espacio, que es donde va la verde amarillo, acá arriba. El verde iría acá, por eso utilizaríamos la J. Siempre debemos utilizar un Z move para poder llevar el lugar correspondiente y luego ejecutar uno de los tres algoritmos. La T lo lleva acá, la JB intercambia estas dos y la JA estas dos. Por eso debemos siempre hacer un setup move. Hicimos en este caso una M. Ahora ejecutamos la J. Y lo que hicimos fue este verde amarillo, en este caso la F, la pasamos del buffer a este lugar y devolvemos el setup move. Y enviamos nuestra F a su lugar correspondiente. Ahora les voy a poner un ejemplo con la JA, que es enviar esta de acá a acá. Bueno, este sería nuestro ejemplo. Como pueden ver, tenemos acá la azul amarillo que iría hasta acá, en la parte de atrás. En este caso, nuestra azul amarillo, recuerden que el color que está acá es el que nos indica qué letra es. En este caso es un azul. Y es con el amarillo que apunta hacia abajo, entonces este sería la M. Nuestra M, para poder enviarlo hasta acá, entonces hago una M para poner nuestro lugar acá, el setup move, y ya tengo que pasar esta de acá a acá con la JA. Y como pudieron ver, pasé esta azul amarillo que estaba en el buffer acá. Y ya lo único que hago es devolver el setup move para llevar nuestra arista a su lugar correspondiente, en este caso la M. Se tienen que memorizar muy bien cada letra. En este caso pues yo les pongo como yo me las memoricé, ustedes las pueden marcar como ustedes quieran, yo lo hago con letras. Entonces serían A, B, C y el resto pues que les puse ahí en pantalla. Es muy importante tener en cuenta nuestro buffer. Siempre vamos a memorizar el cubo, o como yo lo hago sería con la blanco arriba y la verde enfrente. Listo, parce, eso sería todo por la memorización de las aristas. Tres algoritmos, hay que tener en cuenta el buffer y los setup moves. Solo sería eso para las aristas. Ahora vamos con la memorización de las esquinas y vamos a aplicar los mismos conceptos, el buffer y los setup moves. Para las esquinas solo vamos a utilizar un algoritmo y es nuestra Y, pero esta Y va a estar modificada. ¿Cómo así que modificada? O sea, no vamos a utilizar el primer movimiento para hacerlo, que es el movimiento de la F, ni al final, que es un movimiento de F'. Entonces hacemos la Y, pero sin estos dos movimientos. Y lo que pasa cuando hacemos esto, cuando la modificamos, ya no se intercambian esta con esta, sino que es esta con esta de acá abajo. Ya no es acá, sino acá abajo. Es como si atravesara el cubo y enviara esta de acá, acá abajo, con ese algoritmo modificado. Ahora vamos con la memorización. La memorización de las esquinas, como yo me lo memoricé, sería la siguiente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Esas serían nuestras letras para la memorización de las esquinas. A estos tres colores no les puse letra. ¿Por qué? Porque este sería nuestro buffer. Por acá van a pasar todas las 8 esquinas y de acá las vamos a enviar a su lugar. Les voy a poner un ejemplo.
y siempre vamos a utilizar la Y modificada para las esquinas. Son 8 letras que debemos memorizar, para las aristas serían 12. Vamos con el ejemplo de las esquinas. Acá tenemos en nuestro buffer la pieza verde, naranja, amarilla. Recuerden que este es el color que nos indica a dónde debemos llevar nuestra pieza. En este caso del buffer debemos hacerla pasar por acá para llevarla a su lugar, que sería este. Esta verde iría acá y esta letra sería la letra E. Entonces, después de saber que esta va a la E, a esta posición E, utilizamos un setup move para ponerla donde nuestra Y modificada nos envía esta pieza, que sería acá. Hacemos nuestro setup move, que sería una D. Ya, hacemos nuestra Y modificada para que esta vaya de acá a acá. Y luego regresamos nuestro setup move. Hice nuestra Y y regresamos nuestro setup move, llevando la verde, naranja, amarillo a su posición. Eso sería todo, parce, por la memorización de las esquinas. Pienso que es muy sencillo. Si les parece muy complicado, vuelvan y repitan el video. Recuerden anotar los conceptos. Ya solo nos falta un concepto, que es el ciclo. ¿Qué es un ciclo? Y ya, parce, vamos a hacer un scramble de ejemplo para que pongamos en práctica todo lo mencionado anteriormente, que serían nuestros 3 algoritmos para las aristas y la Y. Y obviamente, ¿cuáles son los buffers? El de las aristas y el de las esquinas, y los setup moves. Vamos a empezar con el scramble. Bueno, parce, en pantalla les dejo el scramble para que mezclen el cubo. Así es como lo tendríamos. Vamos a hacer un ejemplo de cómo memorizar el cubo de Rubik a ciegas, empezando primero con las aristas, que son las más largas, puesto que son 12. Y por último, nuestras esquinas. Ya ustedes deciden si empiezan por esquinas o aristas. Entonces, vamos a empezar primero por las aristas. Recuerden que debemos tener en cuenta nuestros 3 algoritmos para las aristas y la Y modificada para las esquinas. Empecemos con las aristas. Entonces, como primer lugar, siempre hay que tener el blanco verde al frente. Esa sería nuestra primera instancia. La segunda, escoger el buffer de las aristas, seleccionar este color y empezar a mandar cada pieza que pase por acá a su lugar correspondiente. Entonces empezamos a memorizar. Esta sería nuestra primera pieza y es azul blanca. Esta azul blanca, este azul, iría acá a la parte de atrás, azul blanca. Y esta letra, este azul, sería la K. Entonces primero nos memorizamos la K. Llevamos la K, vamos a hacerlo de una vez. Entonces vamos a utilizar una de nuestras J para enviar esta pieza a su lugar correspondiente, que sería acá, la K. Hacemos un setup move para poder coger este lugar y enviar esta azul blanca acá. Y hacemos la JB. Intercambiamos estas dos piezas y regresamos nuestro setup move. Lo que hicimos fue primero ver qué pieza teníamos acá, que era la azul blanca. Nos dimos cuenta que iba a la letra K. Y ahora lo que hicimos fue hacer un setup move para poner esta posición acá y utilizamos una J. Hicimos la J y regresamos el setup move y así ubicamos la letra K. Ahora vamos con esta. Esta sería la amarillo rojo. Todas las aristas van a pasar por este lugar y las vamos a enviar a su lugar correspondiente. La amarillo rojo sería la V, que iría acá. Amarillo rojo, rojo, amarillo. Y la vamos a enviar esta pieza acá, que sería la V, a este amarillo. Recuerden que este nos indica el color, amarillo rojo, entonces esta sería nuestra V. Ya llevamos la K en la memorización y la V. Ahora, ¿cómo llevamos esta de acá a acá? Con un movimiento de la T. Ahora hacemos un setup move, que sería llevar este lugar a la parte de acá para poder hacer la T. Entonces cogemos este lugar, hacemos D2 y L2 y hacemos la T para enviar esta acá. Ya enviamos esta de acá a acá. Ahora regresamos los setup moves para llevarla a su lugar, L2 y D2. Y acá estaría nuestra letra V. Ya llevamos la K y la V.
Ahora vamos con la siguiente, que es rojo, azul. Este rojo iría acá, azul y rojo. Esta letra sería la J. Entonces vamos con la J, con la letra J. ¿Cómo llevamos esta de nuestro buffer acá? Realizando movimientos, sosteniendo el cubo de esta manera para poder hacer estos movimientos y llevar este lugar, ya sea a nuestra T, ya sea para hacer una T o para hacer cualquiera de las dos J. En este caso yo utilizo para ponerlo aquí y hacer una T, que sería lo más sencillo. Entonces simplemente hago este movimiento. Acá es donde debemos ponerla. Entonces hago este movimiento y hago este otro movimiento para ponerlo acá y hacer nuestra T. Ya la intercambié, simplemente regreso esos Z moves que hice. Llevé esta pieza de acá a su lugar haciendo dos movimientos para los Z moves, la T, y regresando esos dos movimientos. Ya llevamos la K, la V y la J. Ahora vamos con la siguiente, que sería la rojo-verde. Esta rojo-verde iría acá y esta letra sería la H. ¿Cómo llevo esta de acá a acá? Utilizo un set of moves, que sería este, para ponerlo en el movimiento de la T. Hago la T, ya la intercambié, esta pasó acá, esta que estaba acá pasó acá y regreso a los set of moves. Y ahí estaría nuestra letra H. Llevamos K, V, J, H. Ahora vamos con la siguiente. Esta sería la O. La O, esta naranja, iría acá. Hacemos un set of moves para ponerlo ya sea en estos dos lugares o acá para hacer una T. Yo lo hago para poner la O con una J. Lo que hago es L2, D y subo esta con una M. Ahora intercambio estas dos y devuelvo los set of moves. La M, la D y el L2. Y ya llevé la O a su lugar. Llevamos K, V, J, H, O. Ahora vamos con la siguiente. Esta sería la letra E. Esta E, esta verde naranja, iría acá. Simplemente y muy sencillo, sería un movimiento de L para hacer la T e intercambiar estas dos. Y regresamos. Ahora vamos con la siguiente. Como pudieron ver, se puso la letra E. Ahora vamos con la siguiente, que sería la C. Esta simplemente, como es verde blanco, iría a la C. Simplemente es este movimiento. No hay que hacer un Z moves. Simplemente hacemos la J. Como pudieron ver, ya se ubicó la blanco verde. Y también en este scramble, que es un scramble muy bueno porque les puedo poner el ejemplo de que es un ciclo, que es nuestro último concepto, se cerró el ciclo. ¿Cómo así que se cerró el ciclo? Se cerró el ciclo porque el buffer, que es el blanco rojo, quedó en su posición, o sea, quedó listo, está lista, ya está lista, y me quedaron faltando tres aristas más, que serían esta de acá y esta otra. Nos quedaron faltando tres aristas. Entonces ahí finalizó un ciclo. Debemos armar otro ciclo. ¿Cómo hacemos otro ciclo para poner estas tres aristas que nos faltan? Es coger cualquiera de estas tres y ponerla acá, intercambiarla con esta. Y empezaríamos otro ciclo. Entonces hasta ahora llevamos K, V, J, H, O, E, C. Y ahí se rompió el ciclo. Partimos y empezamos con un nuevo ciclo, que nos quedan faltando tres aristas. En este caso yo voy a hacer la F. Entonces cogemos esta, lo que hacemos es llevar nuestro buffer que ya está puesto, el blanco rojo ya está en su lugar, a la F. Hacemos el Z moves, intercambiamos estas dos y ahora empezamos un nuevo ciclo. Esa F también se memoriza para poder intercambiar el buffer con esta y empezar un nuevo ciclo. Esta sería la N. La N iría acá. Entonces hago el Z moves, la T,
y lo llevo a su posición, regresando el set and moves. Ya nos quedan faltando solo dos aristas para acomodar. Ahora vamos con esta, que es la azul amarillo. Esta es muy sencillo, que es la M. Simplemente debo realizar un movimiento de una M y sería el siguiente, haciendo una J, intercambiar estas dos. Y regresamos nuestro Z moves. Y así pusimos la M en su lugar. Ahora vamos con nuestra última letra, que sería la F. Otra vez la F. ¿Por qué? Porque al principio, para empezar un nuevo ciclo, utilizamos la F. Ya simplemente hacemos la F que va acá y hacemos un movimiento de M. Hacemos nuestra J y regresamos nuestro Z moves. Como pudieron ver, ya resolví todas las aristas, ya están las 12 aristas en su lugar. Ahora vamos con las esquinas. Entonces vamos a empezar a memorizar nuestras esquinas después de las aristas. Empezamos con la primera, que sería este. Recuerden que este es nuestro buffer y esta es la que nos dice el color. Esta sería amarillo, rojo, verde. Y esta pieza iría acá, que sería la U. Entonces memorizamos la U. ¿Cómo hacemos para llevar esta de acá a acá? Utilizando los Z moves y la Y modificada. Muy sencillo. Simplemente hacemos un movimiento de F y un movimiento de R, que hay que memorizar. Hicimos eso para poder utilizar la U. Hacemos nuestra Y modificada para pasar esta de acá a acá. Y luego regresamos los Z moves. Y como pudieron ver, llevé esa que estaba aquí a su lugar correspondiente, en este caso la U. Vamos con la siguiente, que sería verde, rojo, blanco. Esta sería la G. ¿Cómo llevamos esta de acá a acá? Haciéndola pasar por este lugar. Entonces hacemos los Z moves, que sería F2 y una D. Ya pusimos el lugar. Hacemos la Y modificada y luego regresamos los Z moves. Ya pusimos la G en su lugar. Ahora vamos con la siguiente. Esta amarilla, rojo, azul sería una S, iría a este lugar. ¿Cómo llevamos esta de acá a acá? Haciéndola pasar por este lugar. Y es muy fácil, simplemente hacemos la D y una F. Y intercambiamos esta, con la Y modificada. Y devolvemos nuestros Z moves, la F y la D. Y como pudieron ver, ya puse nuestra S. Ahora vamos con la siguiente, que sería esta. Y esta iría acá y sería la A. ¿Cómo llevo esta de acá a acá? Muy sencillo, hago un movimiento de R y D para ponerla acá, intercambiar esta con esta. Hacemos el algoritmo de la Y modificada y devolvemos los Z moves, que fue una D y una R. Y acá tendríamos nuestra A. Ahora vamos con esta, que sería la amarillo, azul, rojo, y esta sería la T, que sería esta. Acá iría nuestra T. ¿Cómo ponemos esta aquí? Haciendo un set and moves muy sencillo, que sería R2 y F, y hacemos nuestra Y modificada y devolvemos los set and moves, la F y el R2. Ya pusimos nuestra T en su lugar. Ahora solo nos queda una, que sería la R. Amarillo, verde, naranja, iría acá. ¿Cómo ponemos esta acá para intercambiar estas dos con la Y modificada? Muy sencillo, simplemente haciendo una F'. Y ahora hacemos nuestra Y modificada y devolvemos la F, nuestros Z moves, y tendríamos nuestras 8 esquinas y nuestras 12 aristas. Este método es muy sencillo, parce, es muy fácil, es solo práctica. Cojan un scramble y empiecen a memorizar. Obviamente anoten muy bien la letra de cada pieza, A, B, C, y también las esquinas, las aristas y las esquinas. Es muy sencillo, parce, tener 4 algoritmos presentes. Lo complicado de esto son los Z moves. Obviamente uno con la práctica ya sabe, digamos,
que tiene que enviar esta acá, antes simplemente hace aquí y regresa el celda moves. Eso se aprende, parce, con la práctica. Espero les haya gustado el video, parce, casi no lo hago, tratando de hacer que esto fuera fácil de aprender. Espero les haya gustado, suscríbanse, nos vemos pronto con un nuevo tutorial, un nuevo método. La buena, la rebuena, bye.